Una historia de Candy Candy. Albert estaba contemplando la laguna junto a Candy. Era una noche muy hermosa. Los grillos cantaban en coro. Las luciérnagas brillaban con muchas energías. Las estrellas hacían formas en el cielo. Albert, abrázame. Que tengo un poco de frío. Así será, Candy. Me encanta tu cercanía pequeña. Y a mí me gusta estar a tu lado, Albert. Por tus ojos verdes yo me perdería, sirena de aquellas que Ulises sagaz amaba y temía. Por tus ojos verdes yo me perdería. Por tus ojos verdes en lo que fugaz brillar suele a veces la melancolía. Por tus ojos verdes tan llenos de paz, misteriosos como la esperanza mía. Por tus ojos verdes, conjuro eficaz, yo me salvaría. A veces tengo ganas de ser cursi para decir, la amo usted con locura. A veces tengo ganas de ser tonto para gritar, la quiero tanto. A veces tengo ganas de ser un niño para llorar acurrucado en su seno. A veces tengo ganas de estar muerto, para sentir, bajo la tierra húmeda de mis jugos, que me crece una flor, rompiéndome el pecho, una flor y decir, esta flor para usted. Albert, qué romántico eres. Esas palabras tan bellas, seguro que la mujer que sea tu novia va a ser muy feliz. Así es, Candy, esa mujer... Si aprecia lo que yo le puedo ofrecer, será muy feliz. La haré la más feliz del mundo. <laughs> Así es, Albert. De seguro cualquier mujer del mundo sería feliz contigo. <laughs> candy, ¿qué cosas dices? De seguro como Teres Granchester, ese sí que las tiene a todas loquitas de amor por él. Albert. ¿Qué, Candy? ¿Aún te duele Terry? No, me da igual lo que haga con su vida. Pero no es un comentario que tú harías, Albert. ¿Puedo saber por qué? Solo te estoy probando, Candy. Quiero saber qué hay en tu corazón. Bueno, Albert, ya no me importa. ¿Te gustaría que fuéramos a visitarlo? Sería espectacular, me alegro mucho, que no te preocupe que ande con Susana. No, Albert, para nada. Creo que ya me hará muy bien verlo en persona. Entonces Candy está dicho. Mañana iremos a visitar a Terry con su esposa en Europa. Iremos al Teatro Stratford. Veremos una función. ¡Yupi! sí, Albert, será espectacular. ¿Podemos ir en avión? Iremos en avión, pequeña. En barco es muy complejo. El viaje, además, los aviones hoy en día están más veloces, quizá. Tardaremos siete horas en llegar, no es nada, la verdad. Al día siguiente, Albert pagó los boletos de avión de Candy, fueron muy, muy bien vestidos y tomaron el vuelo de las 7 a.m. Candy, Candy, acabamos de llegar. ¡Qué genial, Albert! Estoy tan feliz. Ya quiero ver a Terry actuando, quiero volver a ver las calles, quiero volver a probar la rica comida europea. Podríamos quedarnos en la casa que vivíamos anteriormente. ¿Qué te parece? Sería mágico, Albert. Entonces, así se hará pequeña. Susana, mi amor. Entonces, voy a irme a descansar un poco. Tú también descansa, Susana. Terry, ¿mañana vienes temprano a verme? De seguro que sí, Susy. No te preocupes. Mañana a primera hora. Doctor, me despido. Buenas noches. Señor Granchester, que tenga buena noche. Candy, entonces vamos al teatro para apartar con tiempo las entradas. Es que hay mucha demanda. Ya sabes, pequeña oferta y demanda. Si no lo compramos ahora, no quedarán entradas siquiera. Ni siquiera las VIP. Ay, no, Albert, entonces compremos las de inmediato. Buenas tardes, señor. Por favor, lléveme al teatro. Muy buenas tardes, con mucho gusto. ¿Quién imaginaría que Albert Andry tomaría un automóvil de paga? <laughs> Ay, pequeña, es por ganar tiempo, además sabes que soy soy muy descomplicado. Albert y Candy llegaron al teatro, pero curiosamente estaba desolado. Si se encontraban algunas personas, incluso el de la taquilla. En eso Albert se acerca a la tequilla y pregunta: Muy buena, señor. Deseo comprar dos entradas en las sillas principales superiores. Señor, disculpe, no le puedo vender las entradas. ¿Por qué, señor? ¿Están agotadas? Me temo informarle que aún no habrán funciones porque la pareja. La pareja estrella tuvo un inconveniente, sobre todo la talentosa Susana Marlowe. Cualquier razón dejaremos publicación en la entrada. No puede ser. En esos momentos entraba Teres Granchester diciéndoles a todos que la función continuaría la semana siguiente, porque Susana aún tenía que guardar reposo. Señor taquero, por favor. Taquillero, perdón. No, yo no vendo tacos. Eh, sí, por eso dije taquillero. <laughs> Publica que la función se realizará el día lunes de la próxima semana. Sí, señor. Terry. Teres Granchester. Albert. Candy. Hola Terry. Candy, ¿cómo estás? Albert. Qué gran sorpresa nos prueba verlos por acá, Santo Cielo. Porque no hay funciones, Terry. Vinimos desde muy lejos a ver a una de las mejores estrellas del teatro. Bueno, es por Susana Marlowe. ¿Le pasó algo a Susana Marlowe? pregunta Candy. Candy... Mm. Creo que tienen cosas que hablar. Voy a esperarlos afuera. Terry, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. ¿Le sucedió algo a Susana? Bueno, Candy, la verdad es que sí, estábamos ayer grabando y... Estábamos en pleno espectáculo y se desmayó. No puede ser, oye, pero... ¿Por qué no me invitaste a tu matrimonio, Terry? Candy, bueno, tengo mis razones, Candy. Quizás mi carta de invitación no te llegó. De manera que eso fue. Qué mal. Yo deseaba verte, Terry. A mí no, a mí no me habría gustado para nada que me vieras casarme, Candy. Perdóname, pero tenía que decírtelo. ¿Por qué, Terry? ¿Te incomoda mi presencia? Todo lo contrario, Tarzan con pecas. Entonces, Terry, ¿te avergüenzas de verme ahí? ¿Te avergonzabas de que yo estuviera ahí? La verdad es que mis sentimientos por ti eran muy fuertes y no lo hubiera soportado. Terry, pero... Lo siento mucho, Candy. Así fue.